De la forma tradicional que se hacía la rehabilitación, llegamos hasta unos puntos. La ventana que nos permiten ahora los tratamientos y cómo la enfermedad cada vez está más controlada, los objetivos cada vez más específicos y que apuntan más a la mejora de la calidad de vida con lo que nos aporta la robótica y la biónica, estamos viendo que el futuro de la rehabilitación y la calidad de vida en esclerosis múltiple puede cambiar de forma totalmente radical a través de la tecnología. Virtual Rehab. La plataforma Virtual Rehab utiliza entornos virtuales en formato lúdico de videojuego para que la persona realice ejercicios de fisioterapia pautados por su terapeuta y así recuperar el rango de movimiento en sus extremidades. Se trabajan diversos síntomas como el equilibrio, la espasticidad, la fuerza o la fatiga. Los terapeutas realizan un seguimiento personalizado de cada usuario a través de análisis gráficos de progresos y evolución de esta terapia complementaria a la fisioterapia tradicional. La tecnología en sí misma no es la solución, no resuelve el reto que nosotros nos planteamos a la hora de impactar en las personas. Es precisamente a través de nuestros profesionales de rehabilitación donde conseguimos que esto ocurra. La tecnología lo que nos está permitiendo es individualizar, personalizar esa terapia y a la vez obtener un resultado medible, evaluable y programable. Eso nos permite después, incluso a la hora de demostrarlo, que es una de las debilidades que hemos tenido siempre frente, por ejemplo, a la administración y a la hora de captar fondos, es esto que hacemos, qué valor tiene y demostrar el impacto que está teniendo en la salud de las personas.